Sí, estaba mirando, tiene una tarde. Eso seguro es un... ¿Todos son casas? Sí, yo te quiero, mi hermanito. Son dos breves. En breve, cuando vayamos a tabla, cuando vayamos así en gente la directa, le metemos. Sí, porque yo no soy de tener tanta gente la directa, pero no estoy pegado a ningún lado. Vamos a meter tema de estreno ya. Oye, cállate la boca. Tu tema. María, cállate. Tu tema. Hoy tenemos conciertazo de Guampillá, Guampillá de KM también. ¿Ok? ¿En dónde? Cardano. Y el Chincha. Y el Chincha. Ok. Ya tú sabes. Oye, gracias a Visito, mi hermano. Un abrazo grande. No. Espérate. Marvin Frey, te quiero con la vida, hacer. ¿Tú no conociste a Marvin Frey, hacer? Espérate. Yo no sé si es Chincha o es el privado ese, los redes. No, yo creo que no es Chincha. No. El privado es. Se le deberían darle uno, no está dando información mala aquí. Bueno, cualquier equivocación, la información me la dio Dani Gómez. Todas las demandas para él, ¿ok? No, está bien, está el Chincha. Yomil es mi hermano. Yomil, a ver, sería para mí un placer y un honor, pero Yomil tiene su propia compañía y es una persona de la que yo aprendo diario. ¿Sabes? Tenemos la mejor relación, lo quiero con mi vida. Y es una persona de los que yo aprendo diario, es uno de los pocos artistas en Cuba que yo lo veo como empresario, como representante, ¿ok? Entonces no creo que esa boba. Si algún día tiene que pasar, que pase. Pero bueno. Mi respeto para él, que ese es mi hermano. Los mejores shows de Cuba ahora mismo, modestia aparte, lo está haciendo él. ¡Adriano! Tómate un ya. ¿Cuál es el tema más pegado de Perú, cabrón? Díganlo ahí, hacer. Díganlo ahí. Se me tuvieron los oídos y todo cuando iba a decirle eso, brother. ¿Qué hola? Sí. Mi hermano, hola. Te lo juro por IFA. El tema más pegado de Perú. Tómate un jazz y bájate el blue para hacer. No, te sale de corazón. ¡Hala, Nesti! Canta tu coro y hacer. Tómate un jazz. ¡Chao! ¡Chimpum! No, hacerle, mi hermano, mira, me gustó mucho la presentación a él de Ño, de Mayimba, ¿no? No sé quién es. No, esos chamacos le echaban, mi hermano. Y no son chamacos, son unos trambitas. Nosotros no fuimos. ¿Pero quiénes son los vestidos blancos? Tú estabas ahí que tú tienes, viejo. Estábamos en el camerino. Son los vestidos blancos de la música. Son los vestidos blancos. Papi, durísimo esa gente. Yo sí que sí, sí oí que la van a hacer. Son cubanos, ¿no? Son cubanos también. ¿A serio? Yo creo que sí. Hay uno que es cubano. Un grupo que tocó. Oye, ¿hoy qué día es? Sábado. Sábado, ¿hoy dónde tienen? No, yo creo que hoy descansa Fito. Hola, Naomi. Si quisiera descansar. Mañana concertarse los Laureles Artemisa, Fito Dara y Arrulay. Cerrado por capacidad como de costumbre. Aquí no venden comida aquí. Sí. Yo lo que no entiendo ayer, ¿cómo sí? Ayer cómo, nosotros teníamos donde cantar, en dos lugares tan cerca, los dos lugares estaban tan llenos, bro. No, y no solamente eso, Cardano también estaba partido con otro show. ¿Sabes? En Perú, bro, hay buena población. No, y no solamente la población. No, estoy súper contento porque el reparto en Perú está súper trending. Eso también tenemos que agradecerse a la chocolate igual, caballero, ¿ok? Loco, porque saca para la vista el tanque ya. Te saben con el yoga, ¿no? Claro, siempre me ha dicho que es el tema. Iba a estar tan pegado aquí. Sí, está bueno. Pero pegado, feo ese tema. Mano, ¿tú viste cuando Juanpe me dijo, yo ni gaso? Es que está caliente. Es que los peruanos en el fondo son repa full. No, son más repa que uno. Son más repa que uno, hermano. La vibra. Ese calentoso ahí, un concierto de ese, favor. Tres veces. Calentoso. La vibra es lo que vamos a gustar. La seguridad estaba ready. Seguimos con. Vimos en vivo a Mayimbe. Yo no me pude ver en vivo a Mayimbe porque atrás vino DKM. Yo no me di cuenta de eso. No pude ver a más nadie. Yo no me di cuenta, era eso. Papi, fueron cosas rápidas. Oye, Juan Carlos, un abrazo, hermano. Estamos aquí por tu tierra, por aquí. Y fue antes de cantar nosotros. Sí, a ese cante, ese hermano, te voy a volver a hablar lo mismo. Concierto en el Bar Tu Casa, San Miguel, ahí todo el mundo ambiental, se formó una broma. Saludos para mi gente San Miguel, los quiero mucho. Ah, cosas que pasan, se cagaron la baranda, se cagaron la gente. Te quiero mucho, madrinita, estoy aquí en tu tierra. Dímela ahí. Cabrón, viene una pila de temas con Yomil. Una pila. Seguro, madrina. Vienen buenos temas con Yomil. El tema ahora de Guapopi con Yomil es un éxito, está súper pegado. Tráeme el teléfono. ¿Usted sabe? Viene un tema de Guapopi con Yomil que se llama Jerry Khan, que está. ¿Quiere que le mete Jerry Khan? Tenemos tres temas, mira. Cada artista de la Rame Records tiene tres temas con Yomil. Uno para el disco, un disco que está haciendo Yomil con Yomil es Dani. ¿Sabes? Mi nombre es Dani. Otro para el disco de Yomil y otro para el disco de Guapo, por ejemplo. Así con Pop y así con Fistón de arriba. ¿Ok? Sí, y lo estrenamos en el Laurel en el concierto del cumpleaños de Yomil que estuvimos presentes ahí.
Con el Divan, va a salir una cosa ahora de Wild Bobby con el Gary, con Divan, que se llama Grande. Mi niña, que grande eres, tú eres el tamaño de fuerza. Ok. Lady Laura, te mando un besito, mi vida. Echamos temas de hacer, echamos tres nuevas. ¿Qué tema quieres que ponga? No puedo poner. Esto no lo puedes poner. No puedo poner esos temas no los puedo poner. Te digo, no, que eso va a ser uno de los temas más pegados. Sí, 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 ese tema ahora mismo, caballero, estamos negociándolo. Planet Records le va a meter un buen video ese tema de One Piece con Lenny. Me enseñaste una pila de temas, Sí, ese te partió. Pero ese me llegó. Ese te partió, ese está muy bueno. Ese me llegó. Ese te partió. Un besito, Brenda.